a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Comenzando otro mes, el segundo, y después vamos a comenzar el tercero, el cuarto, y vamos a comenzar el 12. Así es la vida, una maravilla que sea un continuo caminar, un continuo comenzar, un continuo estar ahí con el Señor, porque eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos da la luz, eso es lo que nos da la paz. Así es. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con nuestra palabra de Dios, y después que hemos leído varios durante el año pasado, vimos al 1 Corintios, a Lucas, a Juan, no lo vimos. Por lo tanto, hoy día vamos a comenzar a Juan, que era el único que nos faltaba de los evangelistas. Es puro amor, así que vamos a abrir este mes viendo, ¿no es cierto?, a nuestro amado y querido evangelista Juan, el regalón de Jesús, el que estuvo con él hasta el final, el que estuvo con él ahí, al pie de la cruz, todos se fueron. Ahí estaba ese joven ahí, al lado de la mamita virgen. Y veamos qué es lo que nos va a decir, veamos qué es lo que nos va a dar en testimonio. Y para comenzar, como siempre, comenzamos explicando un poquito a quién le escribió, por qué escribió. Porque todos tienen un mensaje, o sea, nosotros tenemos muchas familias, muchas personas que sabemos que necesitan una palabra de aliento de esta forma, esta otra de aliento, pero de esta otra forma. Entonces, ahí tenemos a los evangelistas, que unos les, a los judíos, otros a los gentiles, otros querían mostrar que Jesús era el verdadero Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en el Evangelio de San Juan, la introducción. Y como subtítulo en el punto 3 dice, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué necesita una comunidad que sufre persecución y vive desorientada en su fe? Sin duda, profundizar el misterio de Jesús, pero también superar el miedo y dar valiente testimonio de la verdad que salva. Los cristianos a quienes se dirigía el Evangelio de Juan aprenden a ver la encarnación y la muerte de Jesús como signo de la gloria de Dios y manifestación de su amor por los hombres. Aquí está. Es como que nos estuvieran escribiendo a nosotros hoy día, ¿ya? Porque dice, ¿qué necesita una comunidad que sufre? Hoy día estamos sufriendo persecución en la iglesia, persecución a los que piensan diferente, que creen en Cristo, que defienden los valores. Aquí estamos igual, como sucedía hace 2000 y tantos años. Por eso decimos que esta palabra es viva y eficaz. Es hoy, y en 2000 años más van a estar leyendo y va a estar pasando lo mismo. ¿Y por qué escribir? Porque los cristianos necesitaban ver y reconocer a Jesús como el verdadero, como el misionero que lleva la palabra para vencer el mal, que vino a salvarnos, es el Mesías. Y aquí Juan, con todo el amor, trata de ver que es la manifestación del amor de Dios, está aquí en Juan, en este evangelio que vamos a ir leyendo hoy día, mañana, todo este mes. Y creo que marzo también, porque para ir, no así picar aquí, sino que vamos siguiendo cronológicamente, vamos siguiendo lo que él nos va diciendo, y lógicamente que va viendo, pues esto ya lo vi en el otro, claro, pero nunca tanto, porque los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, se dice que son sinópticos, porque van contando lo mismo, muchos misterios, muchos milagros, muchas partes de la vida de Jesús, muchas enseñanzas van siendo las mismas, pero mirá, ¿no es cierto?, con una forma diferente según a quién va. Aquí Juan es más amor, es más místico. Toma algunas cositas que tomaron ellos, pero no es tan igual como son ellos. Así que durante esta
Sí, durante este mes vamos a conocer qué nos dice nuestro amado Juan. Y para comenzar también, creo, hermanos queridos, que es muy lindo, vamos a terminar con esta oración que nos sale en el librito del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, quiero dejar que tu suave soplo me acaricie. En tu presencia todo se aplaca, se aplica y se apacigua. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu luz, aplaca nuestra ira para que se llene del amor de los amores, que es Jesús. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tus miserias, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo descubrí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. En las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas.